Muy buenas tardes, tomen asiento, por favor, que vamos a comenzar el acto. Presidente Lennert, presidente González Trevijano, presidenta Fernández de la Vega, vicepresidente Marín Castán, señoras y señores académicos, autoridades, señoras y señores. Supone una gran satisfacción para esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas recibir hoy al presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a quien damos la más cordial bienvenida, junto con las más altas autoridades del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, así como a los muy ilustres juristas que nos acompañan. Agradezco por ello a la Fundación Carlos de Amberes, en la persona de mi buen amigo Miguel Ángel Aguilar, que haya contado con nosotros para organizar esta relevante reunión de personas que tenemos todos, sin duda, algo en común, y es que creemos firmemente en el Estado de Derecho y en los derechos fundamentales como fundamento de la dignidad humana. Esta academia es plural por su propia naturaleza. Aquí hay filósofos, economistas, historiadores, sociólogos, teólogos, como no juristas, y cuenta, bajo el alto patronazgo de Su Majestad el Rey, con una larga trayectoria, con muy relevantes representantes de las instituciones que hoy nos encontramos aquí reunidas. Tres expresidentes del Tribunal Constitucional han sido, una de ellas, María Emilia Casas lo sigue siendo, felizmente, miembro de esta Real Academia, lo han sido 10 presidentes del Tribunal Supremo y 13 presidentes del Consejo de Estado, además de un jefe de Estado, Niceto Alcalá Zamora, y de 24 presidentes del Gobierno. Señor presidente, queridos amigos, el Estado de Derecho, la Unión de Derecho, en el caso que nos ocupa, es un elemento sustancial de la democracia constitucional, única forma legítima de gobierno a estas alturas de la historia, porque la libertad bajo el imperio de la ley, la eleuseria, que decían los griegos clásicos, es la única forma digna de la vida genuinamente humana. Bien lo sabemos los españoles, que identificamos durante muchos años integración europea con democracia, hasta alcanzar la plenitud del Estado de Derecho con la Constitución de 1978. Mi generación aprendió en las aulas universitarias que el genio expansivo del Estado de Derecho, del que hablaba el maestro Enterría cada vez que encontraba una dificultad insalvable, según las leyes de aquella época, para aplicar las mejores reglas del imperio de la ley, digo que ese genio expansivo nos permite aspirar a que el imperio de la ley, la seguridad jurídica, el principio de legalidad, el control jurisdiccional, extiendan sus fronteras a los nuevos retos propios de esta época confusa que nos sitúa una vez más ante el despliegue acelerado de la historia. Confiemos, pues, en Europa y en el derecho, solía decir otro gran maestro, Antonio Trullol, también distinguido académico y vicepresidente de esta casa, y en esa doble línea, derecho-Europa, Europa y derecho, tenemos hoy una mesa redonda verdaderamente relevante bajo el título El Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales en la Europa de hoy. Tiene a continuación la palabra para pronunciar el saludo institucional don Miguel Ángel Aguilar, que es, como saben, presidente de la prestigiosa Fundación Carlos de Amberes. Autoridades, miembros de la Real Academia, patronos y diputados de la Fundación Carlos de Amberes, distinguidos colegas de la prensa, señoras y señores. La visita a Madrid del presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señor Cohen-Lanners,
que viene de ser recibido por Su Majestad el Rey, ha propiciado la celebración de la mesa redonda convocada para abordar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en la Europa de hoy. Es decir, dedicada a reflexionar sobre los cimientos irrenunciables de la Unión, que la distinguen y califican. Para celebrarla aquí, ha brindado su generosa acogida a la Real Academia por encontrarse nuestra sede indisponible. Su convocatoria cobra mayor oportunidad y valor ahora, cuando Ucrania, por reclamar su sitio junto a nosotros en la Unión Europea, sufre la amenaza existencial que suponen los ejércitos invasores de Putin. Conformes en que prevalezca el derecho, advirtamos que además permite apreciar mejor hasta qué punto pueden ser iluminadoras las diferencias y hasta qué punto pueden ser degeneradores algunos consensos si por esa pendiente nos deslizáramos a un juego de tinieblas que inhibieran las exigencias críticas y favorecieran el mutuo consentimiento en la excusa recíproca de los abusos. Muchas gracias a todos por haber acudido a esta convocatoria y muchas gracias a la Academia por brindarnos su acogida en momentos de precariedad. Gracias. Muchas gracias al presidente de la Fundación y a continuación interviene en primer lugar el presidente Koen Lenaerts, presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Muchas gracias, señor presidente. Soy muy feliz de estar aquí por la invitación de la Fundación Carlos de Amberes. Amberes, Antwerpen, es mi ciudad de nacimiento. Es una buena cosa que aquí, en la capital español, hay una Fundación Carlos de Amberes. Algunas palabras de introducción sobre la importancia del Estado de Derecho dentro de la Unión Europea. Lo principal que tenemos que tener en cuenta es que los Estados miembros se hacen confianza mutua. Hay un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, con reconocimiento mutuo de sentencias judiciales entre los tribunales de diferentes Estados miembros. Eso solamente es posible cuando los Estados miembros se confían mutualmente. Pero la confianza mutua no es blind, aveugle. ¿Cómo se dice en español? Ciega. 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 Es una confianza porque todos los Estados miembros han cometido a respetar los valores fundadores de la Unión Europea. Son los valores del artículo 2, elaborados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es la misión principal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hacer que estos valores y estos derechos fundamentales son respetados
por los Estados miembros en todos, en todas las materias que cubren los tratados de Unión Europea. Y es una cosa casi evidente en un país como España. Y soy muy feliz de decirlo, 40 años después del fin de la dictadura. Pero la misma evidencia no existe en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Es un challenge. Y es un poco sorprendido, ¿no? Sí. Sorprendente. Sorprendente, naturalmente. Un poco sorprendente. El castellano es mi quinta lengua. Marcha poco mejor en neerlandés, francés, alemán, inglés, después, español. Pero es importante de decirlo en vuestra lengua. Los Estados miembros no pueden tener opiniones diferentes sobre el núcleo de lo que representa el Estado de Derecho. Es la misión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de clarificar este núcleo, pero no hasta el punto de dictar a los Estados miembros cómo tienen que organizar su democracia, su poder judicial y otras cosas constitucionales que son de la competencia de Estados miembros. Es un ejercicio muy delicado de tener la balance, el equilibrio entre hacer que los valores se respetan en el núcleo común de estos valores, pero por otro lado, no dictar cómo los Estados miembros tienen que hacer en los detalles de sus elecciones políticas propias. Es el challenge por nuestro tribunal y concedo que hace solamente 5 o 6 años no me imaginó que el Tribunal de Justicia debería desarrollar una jurisprudencia de este tipo, porque fue entendido que todos los Estados miembros espontáneamente, normalmente, espontáneamente, spontaneously, respetan esos valores. No es el caso. La Comisión juega su papel con procedimientos de infracción contra algunos Estados miembros, pero también los jueces nacionales son muy valientes. Muchas gracias, presidente. Valientes para hacer remisiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. Y en el marco de mi visita a Madrid ahora, hoy, es importante que todos los tribunales, especialmente supremos y constitucionales de los Estados miembros,
hacen remisiones prejudiciales para tomar la iniciativa de un diálogo judicial con el Tribunal de Justicia por consolidar al nivel de la Unión Europea en todo el Estado de Derecho y el respeto de derechos fundamentales. Y esos tribunales supremos y constitucionales plantean preguntas prejudiciales. Es importante, pero lo que es mucho más importante es que estos tribunales supremos o constitucionales dicen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que debería ser, de su punto de vista, la buena respuesta. Así contribuyen a la formación de un Estado de Derecho al nivel común de la Unión Europea en todo. Así se consolidará el respeto del Estado de Derecho para todo, para tú, para todo, para todos, para todos. Para todos. Everywhere. Sí, para todos, para todo el mundo. Es importante porque en este momento hay Estados miembros que dicen, ah, pero se pasa así en España y así en Bélgica y así en Sueca, etc. Hacemos lo mismo. No hacen lo mismo. Pero es importante que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace la síntesis de este núcleo de Estado de Derecho a partir de todas las tradiciones nacionales contribuidas por los tribunales supremos y constitucionales en la construcción de la jurisprudencia común. De mi punto de vista, eso es, en este momento, la misión principal común entre los tribunales supremos y constitucionales de los Estados miembros, el Tribunal de Justicia de la Unión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un challenge, ¿cómo se dice challenge? Desafío, reto. Desafío. 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 Reto también, pues. Desafío. Herausforderung. Desafío. Común, pero importante. Y España juega un papel muy importante porque ha logrado hacer la transición democrática consolidada y el respeto del Estado de Derecho y los tribunales, también el Tribunal Constitucional, han realmente decidido lo que debían decidir por resaltar en esto éxito. Es mi mensaje principal como introducción. No excluyo que hablo un poco inglés cuando las preguntas son demasiado complicadas, no por entenderlas, pero por y contestar. Muchas gracias. Muy bien.
Muchas gracias, presidente Lennart. Estamos encantados de tenerle aquí y de contribuir a que mejore todavía más su ya magnífica uso de la lengua española. Continúa don Pedro González Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional. Mis primeras palabras en un acto como este han de ser, si me permiten, necesariamente para manifestar y además de forma explícita dos estados de ánimo que son conceptual y epistemológicamente distintos, pero que en este caso se hallan, si me permite la reflexión, indisolublemente imbricados. De un lado mi agradecimiento y por otro lado mi satisfacción. Quiero agradecer a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas la oportunidad de participar en esta mesa al hilo de una reflexión tan significativa como es la protección del Estado de Derecho en el ámbito de la Unión Europea y fundamentalmente en este juego de diálogo de jurisdicciones entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Estrasburgo y los diferentes tribunales constitucionales de los Estados miembros, testimoniar una vez más mi reconocimiento al presidente Lennart, con el que hemos tenido ocasión de pasar una mañana de estudio y de reflexión en el Tribunal Constitucional, por supuesto también mi satisfacción de compartir mesa con la presidenta del Consejo de Estado, a quien quiero testimoniar mi reconocimiento de afecto, como ya sabe, de muchos años, y de mi buen amigo magistrado Marín, que se encuentra sentado a mi izquierda. Y asimismo testimoniar pues también mi felicitación a Miguel Ángel Aguilar, al frente de la Fundación Carlos de Amberes, que creo que es de finales del siglo XVI, de 1590 o 1594. Amberes es una fecha, presidente Lennart, emblemática. Usted es de Amberes, esta fundación se llama Amberes, y el maravilloso cuadro del Juicio de Salomón que se encuentra a la entrada del Tribunal Constitucional está pintado por el gran pintor flamenco del siglo XVII, ni más ni menos que Rubens. O sea que tres apelaciones a Amberes que merecen mucho la pena. Señalaba esta mañana muy rápidamente al presidente Lennart que creo que todos los que nos encontramos en este ámbito europeo y en los desafíos de este comienzo de siglo tenemos una idea intangible sobre dos verdades que de alguna forma vertebran lo que es la construcción no solo del Estado de Derecho, que también, sino del Estado Constitucional de Derecho, que es algo cualitativamente distinto y un paso más en el avance en la protección de los derechos constitucionales. Los derechos fundamentales son el fundamento de cualquier constitución que se precie, de cualquier constitución de verdad, de cualquier constitución con mayúsculas. Son ese contenido sustantivo inderogable que sirve como piedra de toque para diferenciar las falsariamente denominadas constituciones de las constituciones normativas. Esto es, aquellas constituciones que, como decía ya hace más de 250 años el bellísimo artículo 16 de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, toda sociedad en la que no se reconocen los derechos fundamentales ni se garantiza el principio de separación de poderes carece de constitución. Lo que es lo mismo que decir que solo son constituciones las que configuran jurídica y políticamente la convivencia en un pueblo, en un contexto determinado y en un tiempo cierto, que reúnen estos dos requisitos. Los derechos fundamentales, decía ahora el presidente Lennart y señalaba en la conferencia en esta mañana en el Tribunal Constitucional, revisten así una doble naturaleza. Cuando aparecen históricamente, lo que protegen especialmente las declaraciones de derechos de las primeras colonias norteamericanas, sobre todo la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia y después, unos años después, de la Declaración Francesa, es un ámbito de privacidad, estamos hablando de los derechos liberales o clásicos, frente a las indeseables intromisiones de los poderes públicos. Esto hoy no es suficiente, porque los derechos fundamentales tienen un contenido ontológico predicable de todos los textos constitucionales de verdad. Y esta es la idea que al final late en la propia mención del constituyente español cuando arranca el artículo 16 con una declaración bien explícita y bien comprometedora. La dignidad de la persona y los derechos fundamentales son fundamento del orden político y de la paz social. Los derechos fundamentales no tienen en consecuencia solo una dimensión privada, sino que tienen una dimensión objetiva y una dimensión institucional. Y la segunda reflexión que comentamos esta mañana es que en este proceso de reconocimiento de los derechos fundamentales se han ido quemando diferentes etapas. En un primer momento se formalizaron en declaraciones de derechos o cartas de derechos, posteriormente se entendió que las costumbres no eran el modo de producción normativo suficiente para proteger los derechos fundamentales, que había que dar un paso más
y que había que hacer un reconocimiento explícito en el texto de las constituciones. Pero tras el nacionalsocialismo alemán y los excesos del totalitarismo que sufrimos el siglo pasado, los políticos, los politólogos y los constituyentes se dieron cuenta con que no bastaba con reconocer los derechos en el ámbito de las leyes, ni siquiera en el ámbito de las constituciones, sino que se requería un reconocimiento cierto, y ese reconocimiento cierto viene predicado al hilo de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. Decía un politólogo norteamericano, y creo que tiene razón, que los derechos fundamentales valen lo que valen sus garantías. Y aquí el papel de los tribunales, de la jurisdicción ordinaria, de los tribunales constitucionales y, por supuesto, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desplegado un papel importantísimo. En este ámbito, y ya termino, presidente, el Tribunal Constitucional pues ha ido paulatinamente en los últimos años modificando una posición más cicatera, y por qué no decir ahora que no me escucha nadie con cierta desconfianza, ir más allá de los juicios de constitucionalidad de las disposiciones normativas del propio Estado español y participar activamente, no solo al hilo de la aplicación del artículo 93 de nuestra Constitución, sino también en la medida en que el derecho de la Unión Europea es un parámetro de satisfacción de las garantías constitucionales del artículo 24, imponiendo a los órganos de la jurisdicción ordinaria la obligación de presentar cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo cuando el acto no está aclarado, no es firme o tiene una interpretación última, y finalmente los tribunales constitucionales, luego si hay ocasión diremos algo, se están animando para bien en utilizar directamente la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo. Y nada más, señor presidente, autoridades, señores y señores, reiterarles mi agradecimiento, mi felicitación a la Academia, a mi querido amigo, su presidente, y a mi buen amigo, el presidente Lenners. Muchas gracias al presidente del Tribunal Constitucional. Continúa ahora la presidenta del Consejo de Estado, doña María Teresa Fernández de la Vega. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, presidente del Tribunal Constitucional, vicepresidente del Tribunal Supremo, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales señor Pendas, y Políticas, Miguel Ángel Aguilar, presidente de la Fundación Amberes, profesora Mangas, consejeras y consejeros de Estado, señores y señores, amigas y amigos. Quiero expresar mi satisfacción por participar en este importante evento de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, conectada íntimamente con la institución que tengo el honor de presidir, pues su presidente es consejero nato de nuestra institución, de nuestro pleno. Nos habéis conminado a hablar del Estado de Derecho y de los derechos humanos, en un contexto de desgaste democrático global en el que creo que debemos apuntalar y reforzar nuestro Estado de Derecho y su conexión con la protección de los derechos humanos, como ya han empezado a hacer aquí mis compañeros de mesa. Pues estos son el armazón ético y democrático que encarna la democracia de la razón, cuyo germen está en la Ilustración y en el pensamiento contractualista. Locke, Hobbes, Montesquieu, Rousseau, quizás Kant, fue el primero que abordó su análisis desde un punto de vista formal como idea, que lo describió como el espacio en el que se producía el trascendental encuentro entre la moral y la política. Y desde Kant se confirma que uno de los núcleos esenciales del concepto de Estado de Derecho es la limitación del poder político mediante la ley. Los derechos de los ciudadanos deben protegerse mediante el ejercicio del poder político y el gobierno está limitado en su actuación por la necesidad y responsabilidad de respetar y proteger los derechos de los ciudadanos, derechos consagrados en el pacto social encarnado en la Constitución Política. Yo voy a dedicar esta brevísima intervención a expresar una serie de preocupaciones sobre el impacto que ha tenido la reciente pandemia y sus efectos sobre nuestro Estado de Derecho, no solo en nuestro país, sino del deficiente Estado de Derecho global, porque en un mundo de enormes desafíos que han desbordado las fronteras nacionales, el concepto de Estado de Derecho también tiene que salir del ámbito nacional. Y en el ámbito de la Unión Europea hay Estados que representan un auténtico desafío para el Estado de Derecho, que aunque está enraizado en valores europeos supuestamente comunes, no está libre de riesgos. Solo tengo que mencionar la situación de Polonia e Hungría en sendos procedimientos abiertos del artículo 7 del tratado, por incumplimiento grave de los valores recogidos en el artículo 2, entre los que se incluye el Estado de Derecho.
Y quiero plantear brevemente las implicaciones de la crisis que estamos viviendo sobre uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, el principio de igualdad. Como superación del modelo de Estado de Derecho liberal, se fue configurando el pensamiento filosófico-político ilustrado en el siglo pasado, que es el Estado de Derecho social. Quiero traerlo a esta mesa, al que se le adhiere nuestra Constitución y que se consagró por primera vez en la Ley Fundamental de Bonn del año 49. Como sostuvo el profesor García de Pelayo, mientras que el primero se basaba en la idea de la justicia conmutativa, el segundo ponía el acento en la justicia distributiva, otorgando el papel central al principio de igualdad. Solo el Estado de Derecho social es verdaderamente democrático e inclusivo. En cambio, el Estado de Derecho liberal del siglo XIX se había construido sobre la base del sufragio censitario, que excluía de entrada al 50% de la ciudadanía, las mujeres. Bill Kimblica ha subrayado que la igualdad implica que los intereses de cada miembro de la comunidad importan e importan de un modo igual, y ha defendido que es el valor último de todas las teorías políticas modernas, incluyendo, como no, el feminismo. En mi opinión, la igualdad supone el reconocimiento del sustrato común de la humanidad, de lo que nos une, y por tanto está indisolublemente ligado al reconocimiento de la igual dignidad de la que hablaba el presidente, de la igual dignidad y puede servir de base a la solidaridad intergeneracional tan necesaria en estos momentos en el que estamos desafiando los límites biofísicos del planeta y quienes nos lleva a un punto de no retorno en el que la misma supervivencia de la humanidad está en estos momentos en entredicho. La igualdad es un pilar fundamental del Estado social y democrático de derecho. No solo la igualdad formal del artículo 14 de nuestra Constitución, sino también la igualdad del artículo, la igualdad material sustantiva recogida en el artículo 9.2. Y así concebido, encierra un potencial transformador, a mi juicio, enorme. Y de ahí la paradoja de que para impulsar la igualdad hay que impulsar la excepción a los principios de igualdad, que es la esencia de las políticas de acción positiva. Las crisis encadenadas que venimos sufriendo, incluyendo la derivada de la pandemia, no afectan por igual a todos los colectivos. Según ha reconocido la FAO en un reciente informe, los efectos directos e indirectos de la pandemia han estado fuertemente condicionados por las desigualdades entre países y dentro de los países. Y esta crisis empeorará esas desigualdades, por lo que en los escenarios COVID y post-COVID resulta más necesario que nunca ahondar en la dimensión social del Estado de Derecho para impulsar la igualdad y aliviar las vulnerabilidades que siguen ahí. Desgraciadamente, el coronavirus ha golpeado cuando todavía no nos habíamos recuperado de los estragos que sobre la igualdad había producido la crisis económica y financiera. Eso es lo que está ocurriendo. Y la guerra de Ucrania puede desencadenar una crisis alimentaria global que de nuevo golpeará a los que viven en la precariedad. El incremento de la desigualdad hace necesario, a mi juicio, adoptar medidas específicas para conseguir que cuando la recuperación llegue, que llegará, el crecimiento económico se traduzca en una reducción de la pobreza que beneficie a los grupos de población más desfavorecidos. En España se han adoptado medidas muy importantes en esta línea. Me gustaría destacar el ingreso mínimo vital, que garantiza la subsistencia. Me gustaría señalar que una medida como esta, y por la que abogaron incluso los neoliberales, como nada sospechoso como Hayek en España, a pesar de muchas críticas, esta medida acabó siendo aprobada en el Congreso sin el voto en contra de ningún partido político. Los expedientes de regulación temporal de empleo, que han sido una respuesta europea adecuada. En la Unión Europea, uno de cada cuatro trabajadores ha estado afectado por los ERTEs, por un ERTE durante la pandemia. Y el contraste es claro con Estados Unidos, donde la pandemia ha llevado a 33 millones de personas al paro, con diferencia en función de las medidas que tenemos en Europa. Y para evitar los desahucios de familias vulnerables también se pusieron en marcha medidas. Y en el ámbito global quiero señalar que sí, queremos construir un Estado de Derecho, debemos también vincularlo con avances hacia la igualdad. Si no se vincula, no habrá Estado de Derecho en todo el mundo y la justicia no será una justicia global. Las políticas de salud pública
que incorporan el concepto de salud planetaria, que interconectan nuestra salud con la del planeta, están poniendo en práctica el principio de igualdad. Son las que más están poniendo en práctica en estos momentos el principio de igualdad en su dimensión intergeneracional y garantizando la sostenibilidad de la humanidad y de nuestro planeta. Y el concepto de Estado de Derecho, que tanto utilizamos, circunscrito a las fronteras nacionales o incluso regionales, se nos ha quedado pequeño. Y ha llegado a un impasse y a una consecuencia de que lo viejo conocido ya no es mejor que lo bueno por conocer. Y nada me gustaría más que ver que eso bueno que está por venir tiene que ver con la consolidación de un Estado de Derecho social y de derecho a nivel global, en un sistema en el que se hayan aliviado las desigualdades, porque si no, en el que los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos y que no sea incompatible con la supervivencia de nuestro planeta. Y este es el espíritu de eso que tanto se habla, pero que poco se hace, que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que invita a no dejar a nadie atrás. Y las políticas post-COVID deben responder, ante todo, a las necesidades de los más vulnerables. Y este es un momento en el que se pone de relieve la importancia de los derechos sociales, porque aquí y ahora lo que se requiere es la puesta en marcha de medidas decididas de protección social. Y los sistemas públicos de protección social brillan por su ausencia en los países de bajos ingresos. Y en donde hay una crisis de gobernanza, una falta de eficacia de los gobiernos y una desconexión entre estos y los ciudadanos. Las falencias de los gobiernos, al final, son cubiertas por el tercer sector y por las familias. La democracia se funda, estamos hablando todo el día de ello, en el Estado de Derecho. Pero este tiene que tener necesariamente la dimensión social, porque si no, no es ni Estado ni Derecho, ni menos Estado de Derecho. La democracia, si no, es deficitaria. Si se pone el acento únicamente en la libertad, no en la igualdad, se puede llegar a posiciones como las que mantuvo durante su vida Hayek, que defendió regímenes autoritarios como el de Pinochet, siempre que estos respetaran la libertad de mercado, por supuesto. Pero la igualdad requiere democracia. La igualdad requiere también, a su vez, democracia. Y no se conforma con una carcasa de democracia, sino que exige una democracia sustantiva, de calidad, en la que se distribuya la riqueza y el bienestar a través de la puesta en marcha de políticas públicas que garanticen la satisfacción de derechos sociales, económicos y culturales tan importantes como la salud o la educación. E insisto, debe ser un Estado de Derecho planetario, ecológico o ambiental. Amigas y amigos, aquí termino. Lo que quiero hacer es un llamamiento a seguir trabajando por la construcción de un Estado social y de derecho. Si estamos hablando de Estado de Derecho, hablemos de Estado de Derecho con propiedad, en la práctica, en la vida, en la sociedad. Y construyamos ese Estado de Derecho, pero también un Estado de Derecho que tenga en cuenta la ecología, el ambiente, el medio ambiente y que sea planetario. Solo desde una militancia comprometida, basada en el conocimiento y en la empatía sobre la base del reconocimiento de los otros, de lo que tenemos en común, podremos seguir construyendo una democracia resiliente en la que se distinga la política, en la que se dignifiquen, perdón, la política y el diálogo, y en la que se puedan resolver los grandes desafíos globales que tenemos por delante. Los tenemos por delante los ciudadanos, pero lo tiene por delante también el Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Y cierra este primer turno de intervenciones don Francisco Marín Castán, que es vicepresidente del Tribunal Supremo y presidente de su Sala Primera. Muchas gracias. Vicepresidente en funciones, en espera de que haya renovación del Consejo General del Poder Judicial y por mi condición de presidente de sala más antigua. Ante todo, muchas gracias a la Fundación Carlos de Amberes por esta invitación a compartir mesa redonda con el presidente Lenners, con el que ya he tenido ocasión de compartir unas muy fructíferas sesiones de trabajo en el Tribunal Supremo, con el presidente del Tribunal Constitucional, con la presidenta del Consejo de Estado en este marco de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. La brevedad se impone para que haya lugar al debate y las ideas que quiero transmitir son, en primer lugar, la convicción sincera de que el Tribunal Supremo Español ha contribuido a la formación de ese Estado de Derecho
común en la Unión Europea mediante numerosas remisiones prejudiciales por todas sus salas. Yo me voy a centrar en las cuestiones prejudiciales planteadas por la sala de lo civil, 19 en los últimos años, y aunque las que más suenan, las que más trascendencia mediática tienen, son las relativas a la Directiva 93-TC de protección de los consumidores, cuestiones prejudiciales las ha habido sobre propiedad intelectual, marcas, en derecho de la competencia, variedades vegetales y otras cuestiones que pueden ser relacionadas con las de consumidores, pero que afectan más a clientes bancarios, no propiamente consumidores. Algunas de estas cuestiones han planteado la compatibilidad de la situación que llegaba a nosotros con derechos fundamentales reconocidos en la Carta, concretamente el derecho a la tutela judicial efectiva en el asunto de la sucesión del Banco Espíritu Santo por el nuevo banco con intervención de una decisión del Banco de Portugal. La pregunta que planteaba la Sala Primera estaba directamente relacionada con el derecho a la tutela judicial efectiva. Esta contribución mediante las cuestiones judiciales a una interpretación uniforme del derecho de la Unión ha requerido un cierto aprendizaje por parte de todos. En el Tribunal Supremo, de lo primero que nos dimos cuenta es de que había que modificar el lenguaje. El razonamiento jurídico español es de periodo largo, plagado de relaciones subordinadas. Nosotros veíamos las sentencias del Tribunal de Justicia divididas en apartados y nos obligamos a modificar nuestra forma de redactar. Recuerdo una cuestión prejudicial sobre denominaciones de origen, en concreto la denominación de origen queso manchego, en que dijimos, tenemos que ser capaces de explicarle a un juez de Letonia lo que es la Mancha. Y nos esforzamos por hacerlo así y por transmitirlo. Por lo tanto, creo que el Tribunal Supremo asume con toda naturalidad que no es el máximo intérprete del derecho de la Unión Europea, que el máximo intérprete es el Tribunal de Justicia y cuando tiene dudas hay que preguntarle al Tribunal de Justicia. Por otra parte, el Tribunal de Justicia también ha reconocido la función que tienen las Cortes de Casación, los Tribunales Supremos, en aportar seguridad jurídica mediante la función del recurso de casación, por ejemplo, en sentencias de 7 de agosto de 2018, 14 de marzo de 2019. Pero, al mismo tiempo, hay que reconocer que, de alguna forma, hay que asumir con naturalidad el que jueces de primera instancia o audiencias provinciales, que son tribunales de apelación en España, discutan la jurisprudencia del Tribunal Supremo, planteándole al Tribunal de Justicia que puede ser contraria a la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia o al derecho de la Unión. Es lo que se ha venido a denominar el refugio semicasacional, ¿no?, por algún sector de la doctrina. Esta circunstancia que se asume plenamente por el Tribunal Supremo con naturalidad, sin embargo, está planteando algunas disfunciones en la organización judicial, porque el continuo cuestionamiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia, lo que provoca es la acumulación de asuntos sin resolver. El problema se ha planteado fundamentalmente en materia de protección de los consumidores. Una elemental prudencia hace que, aunque no sea obligación del Tribunal Supremo suspender la tramitación de asuntos, si está pendiente una cuestión prejudicial, una elemental prudencia, digo, hace que se suspendan porque, al haber miles de asuntos, si nosotros estamos equivocados, podría haber miles de perjudicados. Lo que ocurre es que cuando a una cuestión prejudicial sobre una materia sigue otra, el Tribunal Supremo responde con arreglo o resuelve con arreglo a lo que ha decidido el Tribunal de Justicia y de nuevo se plantea otra cuestión prejudicial sobre lo mismo y el Tribunal Supremo vuelve a resolver en función de lo que ha decidido el Tribunal de Justicia, y no contentos con eso, otro juez vuelve a cuestionar lo que ha dicho el Tribunal Supremo, la acumulación de asuntos sin resolver acaba afectando a un derecho tan importante como es el de seguridad jurídica, porque lo que se provoca es la inseguridad en cuanto quedan miles de asuntos pendientes de resolver. Por eso habría que buscar quizá
una vía de comunicación del Tribunal Supremo, de los tribunales supremos de cada Estado, con el Tribunal de Justicia, porque los agentes de los Estados no están obligados a defender la posición del Tribunal Supremo. Pueden no hacerlo, pueden hacerlo, pero pueden no hacerlo también. De hecho, en algunas ocasiones ha habido movimientos para que los agentes del Reino de España no defendieran la posición del Tribunal Supremo. De manera que es importante que cuando el juez nacional que cuestiona la jurisprudencia del Tribunal Supremo no transmite con exactitud cuál es esa jurisprudencia, haya una vía para que efectivamente se pueda decir con exactitud esta es la jurisprudencia y este es el derecho nacional. Por lo tanto, creo que ese problema de inseguridad jurídica derivada de la sucesión constante de cuestiones prejudiciales que pretenden que el Tribunal de Justicia diga algo diferente de lo que ha dicho, debía ser tomado en consideración. Y termino ya con otra llamada de atención sobre cómo a veces la remisión prejudicial, la cuestión prejudicial, puede ser manipulada en contra de los órganos judiciales. No voy a descubrir nada nuevo a los que estamos aquí presentes, pero quizá sí al presidente Lenners, que el planteamiento de una cuestión prejudicial recientemente por un juzgado de primera instancia, cuestionando la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, ha dado lugar a una ampliación de querella de una conocida firma de abogados contra varios magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, diciendo que esa cuestión prejudicial estaría algo así como demostrando que esos magistrados estarían prevaricando. Claro, es una situación verdaderamente sorprendente y que indica que debajo a veces de esta situación que afecta a miles de consumidores, a veces hay que pensar que no es solamente el derecho de los consumidores lo que está importando. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco Marín. Y a continuación le doy la palabra para que actúe como moderadora del resto del debate a la profesora Araceli Mangas, ilustre catedrática, vicepresidenta de esta casa y, me permito decir, como amigo y colega, europeísta de razón y de sentimiento. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mi primera pregunta es para el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Señor presidente, ¿se puede decir que por el valor jurídico de derecho primario que tiene la Carta de los Derechos Fundamentales, ello ha reforzado la responsabilidad constitucional del Tribunal de la Unión Europea? Y sobre todo también, al no tener un recurso específico, la Carta para la Protección de Derechos Fundamentales, como sucede en España con el recurso de amparo, ¿en qué medida, cuánta de esa responsabilidad constitucional que ha asumido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se debe justamente a las cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces de los Estados miembros? Muchas gracias por esta pregunta. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es un doble del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a Estrasburgo. Pero, naturalmente, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta el derecho de la Unión, lo hace a la luz de la Carta de los Derechos Humanos. El presidente Marín Gassan ha mencionado la sentencia del Banco Espíritu Santo. Es un perfecto ejemplo de eso. Es un caso en lo cual el Tribunal Supremo ha hecho lo que he sugerido. Ha planteado una cuestión prejudicial, pero ha sugerido sí, simultáneamente una respuesta. Había un debate
con muchos Estados miembros sobre la significación del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y al final hemos seguido la respuesta sugerida, muy explicado en detalles por qué fue la única respuesta conforme al derecho fundamental de tutela judicial efectiva. Es un ejemplo. El ejemplo demuestra también cómo el sistema funciona. Es un sistema que se basa su principio de subsidiariedad judicial. Los jueces responsables de la buena aplicación, incluso de la aplicación conforme al respeto de los derechos humanos, son los tribunales nacionales y principalmente los tribunales supremos y constitucionales. Estos tribunales plantean preguntas prejudiciales que permitan al Tribunal de Justicia de jugar su papel de protección de los derechos humanos en el ámbito de la aplicación del derecho de la Unión. No necesitamos un recurso de amparo o un Verfassungsbeschwerde. Todo esto debe tener lugar frente a los tribunales nacionales. Y en este marco se presentan los problemas de respeto de los derechos fundamentales, que son presentados por la vía de las preguntas prejudiciales. Pienso que es un sistema completo por la aplicación en general del derecho de la Unión en conformidad con los derechos fundamentales. Hay naturalmente recursos directos frente al Tribunal General de la Unión cuando las instituciones o órganos de la Unión apliquen ellas mismas el derecho de la Unión. En este caso, no es recurso de amparo, pero un recurso directo en anulación es un otro procedimiento. Pero en general, la vía procedural va a través de los tribunales nacionales. Un pequeño detalle, además, soy absolutamente de acuerdo con el presidente Marín Castán que los tribunales supremos han una responsabilidad particular. Porque por nosotros, para interpretar el derecho de la Unión en un contexto específico que tiene en cuenta el derecho nacional, tenemos que conocer de manera autoritativa el estado del derecho nacional, y solamente los tribunales supremos son capaces de delibrar de esta interpretación. Eso es muy importante. Pero por eso los tribunales supremos tienen que plantear las preguntas. Hay casos en los cuales los tribunales inferiores
han planteado preguntas que realmente los tribunales supremos habría, es complicado, debería. Exactamente, y en este caso, naturalmente, tenemos que contestar a estas preguntas. Pero, en el caso revés, cuando el Tribunal Supremo ha planteado y que nosotros hemos decidido en una sentencia, cuando después, como usted ha dicho, los tribunales inferiores tratan de obtener de nuestra parte una otra decisión, ahí no jugamos eso. Una orden breve, inadmisibilidad o la repetición de la sentencia anterior. Espero que es un poco claro. Está muy claro. La segunda pregunta es para el presidente del Tribunal Constitucional. Señor presidente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha distinguido siempre por la defensa de los derechos fundamentales, en particular la tutela judicial efectiva, y también por ser un vigía de la democracia, velando precisamente por el Estado de Derecho, por el respeto de todas las instituciones del Estado a la Constitución y a la ley. ¿En qué medida el Tribunal Constitucional se ha impregnado en esa doctrina, en esa jurisprudencia de la, a su vez, doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea o de la doctrina de la Comisión de Venecia? Buenas tardes, querida Araceli, querida compañera y amiga. Decía un jurista clásico del ámbito privado del siglo XIX que el derecho como sistema normativo y la aplicación del derecho había de acomodarse a las singulares circunstancias de cada hecho, derecho, negocio, relación, decía él, habida cuenta de que el espíritu de los tiempos envejecía pronto. Y esta dicción de un jurista italiano, el profesor Arangio Ruiz, yo creo que es predicable respecto de la actuación del Tribunal Constitucional Español, Araceli, y de todos los tribunales constitucionales europeos, como comentaba en la comida con el presidente Lenners. Yo creo que el Tribunal Constitucional actual presente tiene una vocación manifiestamente europeísta, intangiblemente europeísta y creo que además irreversiblemente europeísta. Piensen ustedes que aquí está el vicepresidente del Tribunal Constitucional, una magistrada, la vicepresidenta emérita, magistrado Andrés Ollero. Piensen ustedes que de todas las resoluciones que dicta el Tribunal Constitucional, por entendernos sistematizándolo, recursos de inconstitucionalidad, cuestiones de inconstitucionalidad, conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, entre las comunidades autónomas entre sí, y recursos de amparo, en el 18% de las sentencias globales del Tribunal hoy hay referencias explícitas a la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo y al Tribunal de Estrasburgo. Y este porcentaje asciende ni más ni menos que al 62% en el ámbito de la resolución de los recursos de amparo, que es el instrumento procedimental a través del cual se satisfacen las pretensiones sustantivas de naturaleza subsidiaria. Yo creo que se puede decir que el Tribunal Constitucional Español está adoptando su comportamiento y su actuación a unos parámetros cada vez más europeístas. Decía esta mañana que no solo es que el Tribunal Constitucional tenga vocación europeísta, sino que la sociedad española tiene vocación europeísta. Cuando se elabora la Constitución Española de 1978, y hay aquí algunas personas que participaron en los debates constituyentes, en la preocupación estaba el proceso de integración a la Constitución Europea de un Estado que históricamente siempre pertenecía a Europa, o fuentes del derecho, de acuerdo con la terminología más clásica, del entonces derecho de las comunidades europeas, hoy derecho comunitario. El Tribunal es verdad que ha tenido pues, sus pasos adelante y sus pasos atrás.
que no ha sido solamente el perfil propio de la actuación del Tribunal Constitucional Español, sino de los tribunales constitucionales de nuestro entorno, especialmente del tribunal que ha tenido más influencia en el Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Alemán, el Tribunal de Karlsruhe y la Corte Constitucional Italiana. España adoptó en el Tribunal Constitucional Español una primera posición temporal bastante distante respecto de la interpretación y protección de las normas llamadas hoy del derecho comunitario. ¿Por qué? Porque se pensaba prima facie que el derecho constitucional debía construirse al hilo de dar respuesta a las problemáticas de constitucionalidad interna. Por contra, las problemáticas del derecho de la Comunidad Económica Europea, hoy derecho de la Unión Europea, era derecho ordinario y era labor encomendida mayoritariamente a los tribunales de la jurisdicción ordinaria. Y casi toda su construcción teórica, si ustedes ven sus primeras sentencias, se erige sobre la invocación del artículo 93, que es el que permite, al hilo de los tratados internacionales, asumir determinadas obligaciones por parte de los Estados miembros. Sin embargo, esta construcción ha cambiado. Y ha cambiado, yo creo, que en los últimos años para bien. Basta, y lo decía también esta mañana, con visualizar tres ámbitos y voy terminando. Hoy en día, el Tribunal Constitucional, al hilo de posibles violaciones de las garantías del artículo 24 de la Constitución, permite sancionar la inconstitucionalidad de determinadas conductas que desprecian o desconocen cuál es el derecho aplicable. Algo absolutamente impensable hace no demasiados años. Ya no se invoca la aplicación directa del artículo 93 de la Constitución, se invoca la infracción del artículo 24.1 de la Constitución Española de 1978. Y esto, créanme, desde la perspectiva del Tribunal Constitucional, es un salto cualitativamente muy, pero que muy relevante. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional ha visto siempre la presentación de cuestiones prejudiciales con una cierta desconfianza, seguramente como consecuencia de la construcción primigenia que les he señalado, del papel residual del Tribunal Constitucional en el control de legalidad ordinaria que corresponde a los órganos de la jurisdicción ordinaria. Hoy en día esto ya no es exactamente así. El Tribunal, a partir del caso Meloni, planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo, la primera de todas ellas, con una sentencia del año 1983, y estoy convencido de que el Tribunal Constitucional puede y debe, ahora diré por qué, plantear en el futuro otra serie de cuestiones prejudiciales. Y además debe obligar y sancionar la inconstitucionalidad de aquellas conductas de los órganos de la jurisdicción ordinaria que no respetan la interpretación cierta de un acto claro por parte de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo. En ese caso, si hay dudas, están obligados a interponer la cuestión prejudicial y si no interponen la cuestión prejudicial, están violentando la recta comprensión de las garantías procesales del artículo 24 de la Constitución. Es, de nuevo, como ven, un salto gigantesco. ¿Qué nos ha pasado a los tribunales constitucionales? No solo al español, sino que yo creo que hemos, de alguna forma, visualizado dos cosas. En la protección de los derechos y libertades fundamentales, como decía el presidente Lenners, todo vamos de la mano. El contenido sustantivo del artículo 2 de la Carta es sustantivamente igual que recoge en España el título preliminar de la Constitución Española de 1978 y lo que tenemos que evitar son interpretaciones no solo distintas, sino contradictorias. Y la única forma de salvar interpretaciones contradictorias es establecer esto que se ha venido a denominar, quizás grandilocuentemente, pero el espíritu yo creo que es benefactor, el diálogo de jurisdicciones. Con otra circunstancia que no se dice y que ahora que no me escucha nadie, lo voy a decir. Lo peor que puede suceder en la vida es extraviarse de época. Y yo creo que los tribunales constitucionales europeos se han dado cuenta en los últimos años que no se pueden quedar al margen del control de constitucionalidad del derecho de la Unión Europea, entre otras razones porque se van a quedar sin jurisdicción. Y decía un presidente del Tribunal Constitucional que la primera función de un tribunal de cualquier naturaleza y clase era preservar su propia jurisdicción. ¿Y qué casualidad? Alemania, que era el arquetipo de tribunal constitucional que desconfiaba, cicatero, hipercrítico con algunas resoluciones del Tribunal de Estrasburgo y del Tribunal de Luxemburgo, de forma apasionada en los últimos años se está poniendo a presentar cuestiones prejudiciales. Y la Corte Constitucional Italiana, que era también extraordinariamente cicatera, se ha puesto también a presentar cuestiones prejudiciales. ¿Por qué? Porque al margen del convencimiento, yo creo, ontológico en la defensa de los derechos, son conscientes
de que les va en ello el futuro de la propia institución de la Corte Constitucional Italiana y del Tribunal de Karlsruhe. Y termino. Yo creo, además, que para los tribunales constitucionales es una obligación presentar las cuestiones prejudiciales. Por una razón, porque todo este acervo cultural, europeo, común, que se construye al hilo de las conquistas primero liberales y después del Estado Social de Derecho, que trata de construir el Tribunal de Luxemburgo, no lo puede construir si los tribunales constitucionales de los Estados miembros no presentan cuestiones prejudiciales, porque no puede conocer cuál es la problemática de los derechos individuales y de los derechos sociales en el ámbito de los Estados miembros. Y no solo es en lo que se refiere a la mera presentación de la cuestión prejudicial de la pregunta en sentido estricto, sino siempre que se presenta una cuestión prejudicial hay una serie de argumentaciones sobre las cuales son las razones por las que el tribunal, y esas razones son absolutamente esenciales para que con posterioridad el Tribunal de Luxemburgo pueda construir este acervo común comunitario de protección y tutela de los derechos fundamentales en el que yo creo que el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Luxemburgo y los tribunales constitucionales, en este caso el Tribunal Constitucional Español, deben ir de la mano. ¿Qué queda? Por supuesto que queda mucho, pero creo que el paso que se ha dado es relevante y creo también que el desafío merece mucho la pena. Muchas gracias. La tercera pregunta es para la señora presidenta del Consejo de Estado, aunque me voy a permitir recordarle al señor presidente Lenners que el Consejo de Estado de España se creó en 1526 por un rey español nacido en Flandes, Carlos V. Bien, hechos excursos, la pregunta es sobre la calidad regulatoria de los estados en Europa. Ha descendido mucho en los últimos años, o por lo menos ha descendido algo. Y también en España en los últimos 20 años. Señora presidenta, ¿cómo ha empleado esa autoritas, ese rigor y excelencia del Consejo de Estado para mejorar la calidad técnica de los proyectos gubernamentales y, sobre todo, para fortalecer esa obra de conciencia jurídica que representa el Consejo de Estado? Muchas gracias, querida Araceli, por tu pregunta. Permíteme, en primer lugar, que contextualice algunas de las legítimas preocupaciones que me acabas de transmitir. Yo no diría que la calidad regulatoria, voy a hablar de España sobre todo, que es lo que me incumbe en estos momentos. La calidad regulatoria haya descendido en España de manera generalizada. Yo creo que eso no se puede decir, porque a pesar de las urgencias, a pesar de las circunstancias extraordinarias que hemos vivido en nuestro país y en el mundo en los últimos años, los distintos órganos que han participado en el procedimiento de elaboración de las normas han realizado, yo creo que todos, el máximo esfuerzo por garantizar la calidad. Y entre esos órganos está la institución que tengo el honor de presidir, el Consejo de Estado. Y he sido testiga y partícipe privilegiada del empeño que el Consejo de Estado ha hecho, y aquí tenemos algunos consejeros que han participado en ese empeño con mucha inteligencia, como siempre, en responder a las necesidades que nos han venido demandando. Desde 2015 hemos visto como el número de reales decretos leyes superaba al de las leyes, pero estoy hablando del 2015, ¿eh? Estamos ahora en el 2022, orgánicas y ordinarias. Y probablemente no es casual que desde esa fecha se haya complicado en España la aritmética parlamentaria, como consecuencia del declive del bipartidismo, que no es más que un reflejo de la evolución de nuestra sociedad. Y es una evolución a la que debemos adaptarnos. Y en la primera parte de la duodécima legislatura, con el presidente Rajoy, ya se aprobaron 30 reales decretos leyes frente a 8 leyes. Y en la segunda parte, ya con el presidente Sánchez, la tendencia se mantuvo, 35 reales decretos o leyes. Y a mí me parece muy buena noticia que en la decimocuarta legislatura el ritmo legislativo se haya recuperado. Se han aprobado 58 leyes orgánicas y ordinarias y 80 decretos leyes. Es decir, la cosa se está equilibrando. Y aunque es de todos conocidos, me gustaría subrayar que el Real Decreto Ley tampoco hay que matarlo, porque el Real Decreto Ley se convalida en 30 días en el Parlamento, en el Congreso, y si no se convalida, decae. Y entonces se tramita como proyecto de ley y por tanto, también además, hay muchas materias que están excluidas de su regulación. Por lo tanto, cuando se habla en términos genéricos de cifras y de nombres de las normas, hay que tener un poquito de cuidado. Desde
2020, el Consejo hemos dictaminado más de 40 proyectos de ley orgánicas y ordinarias. Y hay que subrayar que en muchos casos se trata de dictámenes facultativos, no preceptivos. Y es verdad que vivimos en estos momentos tiempos atribulados que se nos vienen exigiendo un esfuerzo adicional a todas las instituciones y también al Consejo de Estado. Ahora nos llegan muchos asuntos urgentes enormemente complicados que tenemos que dictaminar en 3 días, 4 días, 1 semana, en un tiempo verdaderamente extraordinario. Y se dictaminan. Y en lo que llevamos de 2022, llevamos ya más de 40 asuntos urgentes dictaminados extremadamente complicados. Y el pasado año fueron 117. O sea que no, y yo insisto, hemos respondido con diligencia, pero garantizando siempre la calidad de nuestros dictámenes. El Consejo de Estado es un garante de la calidad de nuestras normas y ponemos el máximo esmero en el cumplimiento de esta función, incluso en estas circunstancias tan difíciles que hemos estado viviendo y tan complicadas que repito, no solo afectan a nuestro país. Y en los últimos meses hemos tenido que reforzar el Consejo de Estado. Cuando yo llegué al Consejo de Estado no había ninguna mujer, hoy hay 4, eso para empezar. Y cuando yo llegué al Consejo de Estado no había tantas plazas, por ejemplo, de letrados, y ahora ya hemos convocado nuevas plazas de letrados. También se ha digitalizado y modernizado absolutamente el Consejo de Estado. Es de las instituciones del Estado que en estos momentos puede funcionar digitalmente, mañana, pasado, y lo sigue haciendo ya todos los días. Hemos avanzado en transparencia y en el último informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha valorado muy positivamente el esfuerzo que estamos realizando para mejorar los contenidos y la forma de presentación de la información en nuestro portal de transparencia. Mírenlo ustedes y entonces tendrán la información correcta, ¿no? La que se divulga sin contrastar las fuentes. Y en este último informe del Consejo de Transparencia se reconoce un índice de cumplimiento del 84,2%, en lo que es el cumplimiento de las normas y de la transparencia, lo que implica un aumento de 12,3 puntos con respecto a la cifra del 2021. Y me gustaría cerrar desmintiendo un mensaje que me parece clave, que encuentra su eco en todos los medios de comunicación y muchos días, y que no tiene ni la más mínimo fundamento ni ninguna base. Tal y como se recoge cada año en las memorias del Consejo de Estado, las observaciones recogidas en los dictámenes del Consejo de Estado son refrendadas sistemáticamente por nuestros gobiernos, de todo corte y signo político, a pesar de que en la gran mayoría de los casos nuestros dictámenes no son vinculantes. Y las cifras son elocuentes. El 98% de las observaciones son aceptadas por unanimidad e íntegramente por la autoridad consultante. Por lo tanto, no se puede decir que el Gobierno ignora o desatiende las observaciones del Consejo de Estado, porque es falso, radicalmente falso. No sé de dónde sale, nunca hemos sabido de dónde sale, pero es radicalmente falso. Y yo les invito a que vayan a nuestras memorias que publicamos cada año, en donde verán y constatarán las observaciones y los proyectos de ley. Y verán que lo que digo es absolutamente cierto. Y te ha referido, querida Araceli, a nuestra raigambre histórica. Somos efectivamente una institución centenaria en la que, como decía en mi intervención inicial, nos hemos especializado en el arte de aconsejar. Y nuestros dictámenes contienen, como bien has dicho, recomendaciones al Gobierno. Y afortunadamente los distintos gobiernos democráticos han reconocido nuestra labor, porque no puedo encontrar un mejor indicio de reconocimiento que las cifras que reflejan en qué medida se secundan nuestras observaciones. El 98%. Que digan todas las instituciones que a quien dirigen sus escritos en el 98% la refrendan. Muchas gracias. Muchas gracias. La última pregunta es para el señor vicepresidente del Tribunal Supremo. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cláusulas abusivas, sobre cláusulas suelo, en definitiva sobre la protección de consumidores, favoreció extraordinariamente a la ciudadanía española, además en una época de dura crisis económica. ¿Cómo encauzó, cómo reaccionó el Tribunal Supremo y en general la Organización Judicial Española ante las miles y miles de reclamaciones judiciales que esa nueva jurisprudencia europea originó en España? Muchas gracias, Araceli.
Si tuviera que responder con verdad, dice, ¿cómo lo encajamos? Pues teniendo que trabajar muchísimo. Pero, aparte de eso, la respuesta puede ser más ilustrativa. En primer lugar, lo primero que creo que hay que recordar es que la nulidad de las cláusulas suelo no la declaró el Tribunal de Justicia, la declaró el Tribunal Supremo Español en sentencia del 9 de mayo de 2013, siendo presidente de la sala Juan Antonio Siol, al que tenemos ahora de vicepresidente del Tribunal Constitucional. Lo puede comprobar cualquiera. En segundo lugar, que en esa sentencia, a pesar de lo que se dice a veces, no hubo ningún voto particular. O sea, fue una sentencia dictada por unanimidad por la sala primera. Y es cierto que en esa sentencia se limitó el efecto retroactivo de la nulidad. Lo pedía el Ministerio Fiscal, nos pareció una solución razonable. Por otra parte, nos apoyamos en una sentencia del Tribunal de Justicia que luego, en la sentencia Gutiérrez Naranjo, la de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia nos dijo, esto se podía hacer, pero solo lo podíamos hacer nosotros, solo lo podía hacer el Tribunal de Justicia. Bien, una vez pasados los años, diríamos, a lo mejor pudimos plantear cuestión prejudicial en el año 2013. Aún así, cuando yo me hago esa pregunta, si habría sido conveniente plantear cuestión prejudicial, siempre me planteo otra pregunta más. Digo, ¿cómo planteamos cuestión prejudicial sobre la retroactividad dando por supuesto que las cláusulas suelo son nulas en ese momento? ¿Realmente era posible hacerlo así? Una especie de pregunta subsidiaria. Bien, expongo, una vez expuestos los datos de nuestra sentencia de 2013, la sentencia del Tribunal de Justicia de 2016, en cuanto a los efectos que ha tenido las cláusulas abusivas o la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas, ha sido un efecto de auténtico terremoto en la jurisdicción civil. El Consejo General del Poder Judicial reaccionó creando juzgados especializados en cláusulas, pero realmente es una materia litigiosa que no termina. No termina porque se abren sucesivos frentes y sobre todo, lo más preocupante es que una vez que el Tribunal de Justicia ya ha resuelto, se siga preguntando, una vez que el Tribunal de Justicia ha resuelto y el Tribunal Supremo ha resuelto con arreglo a lo que ha dicho el Tribunal de Justicia, se siga preguntando por los jueces de primera instancia, entonces todo siga paralizado, porque cuando nosotros paralizamos los recursos de casación, las audiencias provinciales paralizan los recursos de apelación y hasta los juzgados de primera instancia paralizan también su respuesta. A todo esto se une, pues bueno, la publicidad que se hace sobre las fórmulas para prometiendo a veces lo que no se puede cumplir y tenemos un escenario francamente preocupante en cuanto afecta a la seguridad jurídica. De manera que la reacción por parte del Consejo General del Poder Judicial ha sido la de la creación de esos juzgados especializados. Me consta que los jueces que sirven esos juzgados están saturados de tener que responder siempre a lo mismo y además también sería deseable por parte de la parte contraria a los consumidores que ofrecieran soluciones rápidas, ¿no? Yo creo que cuando hay una jurisprudencia clara, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de Justicia, y esa jurisprudencia dice que sobre esta materia el consumidor tiene razón, pues lo que debe hacer el banco demandado es darle la razón, ¿no? Prácticamente llegar a una transacción. Pero bueno, por lo que sea, bueno, hay ya cuestiones en las que casi se llega al absurdo. En esa querella de la que antes hablaba, una querella de una firma de abogados muy conocida que hace mucha publicidad contra magistrados de la Sala Primera, se dice que esos magistrados pueden ser sospechosos de delito de coacciones porque cuando el consumidor desiste del recurso de casación, nosotros no le imponemos las costas al consumidor. Y dice, de esa forma, el Tribunal Supremo está coaccionando a los consumidores para que desistan. Digo, bueno, ya es. O sea, eso es real. Se puede comprobar en algún medio de comunicación porque esas querellas se les da difusión a través de determinados medios de comunicación. O sea que estoy diciendo algo que es perfectamente comprobable por todos los que estamos aquí.
Bien, muchísimas gracias por las respuestas. Hemos consumido el tiempo, incluso aunque a mí me faltan todavía preguntas, y tampoco va a haber tiempo para preguntas para el público, pero la conversación y todas las preguntas pueden florecer durante el cóctel. Nada más, muchas gracias por mi parte. Me permiten entonces que cerremos la sesión agradeciendo, por supuesto, la presencia del presidente Lennert y de nuestros ilustres invitados. Las expectativas eran muy altas y estoy seguro que se han cumplido con creces. Y a continuación, pues por gentileza de la Fundación Carlos de Amberes, tendremos oportunidad de tomar una copa en esta estupenda tarde primaveral madrileña. Muchas gracias a todos.